sober mind. Yeah. Listen. Look. I don't take no fucking Percocets. Molly Percocets. No ecstasy, promethazine, no lean, no purple mess. No dirty spray, but bitch, I got that Kyrie Irving step. If you don't think that I'm the shit, it's just cause you ain't heard me yet. I'm about to put my mask on. My mask on. Stick all these industry niggas up into the cash bomb. I know you half in a moment, but that shit don't last long. I know you wasn't expecting this shit, but you asked for it. I'm about to grab niggas by the throat. I'm about to crash Lil Yachty boat. I'm about to drag niggas by the car. Take out your trash, sit it by the door. Shit, I got the mask on me, I'm about to go. Muy buenos días, chicos, y bienvenidos un día más al canal. Hoy de nuevo un vídeo más y cumpliendo los dos vídeos a la semana que os tenía tan prometido. En el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito acerca de un tema más de lo mismo, que está un poquito caliente en el momento y va relacionado con el azúcar. ¿Por qué digo que está caliente? Por todo el tema que ha salido ahora, que van a subir el IVA, las bebidas azucaradas. Que esas bebidas azucaradas, como por ejemplo refrescos, Coca-Cola, todo este tipo de cosas, pasan de tener un 10% de IVA, que es un IVA reducido, a un IVA de un bien de lujo, que es el 21%. Entonces, que está relacionado pues, con todo el tema de los impuestos y que se está hablando ahora tanto si el azúcar, que esto lo hacen con el respaldo, con la excusa de que el azúcar es malo, los problemas que hay de obesidad, como que si esta obesidad la estuviera causando el azúcar. Pero bueno, me refiero. No vamos a llegar a la conclusión del vídeo. Entonces, antes de continuar con el vídeo, chicos, recordaros que si os gusta el contenido que estamos haciendo, deis like al vídeo, ¿vale? Manita azul arriba. A mí me hacéis un favor porque me ayudáis a que esos vídeos se difundan más y llegue a más gente. Y por supuesto, si consideréis que realmente os gusta el contenido, que consideréis el suscribiros al canal, chicos, ¿vale? Que más o menos me hacéis crecer y me echéis un cable. Por otro lado, y antes de continuar con la pelea del azúcar, quiero recordaros que hace unos días he subido a mi Instagram, que os lo voy a dejar por aquí de nuevo, de angelo-ifbb. Pero he subido un sorteo bastante interesante donde estamos regalando y sorteando un móvil que está valorado en algo más de 400 euros, creo que son 450 euros, es un Samsung Note 10 o algo así. Lo tenéis en mi Instagram, ¿vale? Podéis entrar en mi perfil, el que os he dejado, de angelo-ifbb. Pero. Y las bases del sorteo son muy sencillas. Tenéis que seguirme a mí en Instagram, tenéis que seguir la cuenta con la que hago el sorteo, que es una empresa tecnológica, que es O-Selection. Tenéis que mencionar a dos amigos en los comentarios de la foto y con ello ya estáis dentro del sorteo, chicos. Y en un mes, justamente, creo que salía el 25, 26, 27 de noviembre, publicaremos el ganador, que será una persona que se lleve ese móvil que está valorado en algo más de 400 o 450 euros. Para que os hagáis la idea, es la opción a costo que en 400-450 euros por la cara. Que te gusta el móvil, te lo quedas. Que no te gusta, lo vendes y tienes 400. Por lo tanto, es un buen trato, así que os animo, por supuesto, a participar en el sorteo. Seguid los pasos y además el sorteo. Tenéis que seguir las dos cuentas, por supuesto, mencionar a los colegas y esas cositas que tenéis escritas en el post, ¿vale? A la hora de sacar el ganador, se comprobará que realmente hayáis hecho lo que habéis tenido que hacer. Si salís ganador y no seguís a O-Selection, no me seguís a mí o no habéis mencionado a colegas o lo que sea, se da el siguiente, ¿vale? Para que lo tengáis en cuenta. Entonces, el eje del vídeo. ¿El azúcar realmente es tan malo como lo demonizan como para justificar una subida de impuestos del 10 de un bien alimenticio, un IVA reducido, a un 21% como un bien de lujo, que el azúcar fuera un lujo? Es lo que vamos a resolver. Entonces, ¿por dónde empiezo este vídeo? Porque la verdad no me he hecho ni chuleta, así que estoy un poquito verde, porque es que este tipo de cosas me dan rabia, porque te justifican de una manera tan absurda, el de otra vez volver a subir de impuestos sobre un bien que se comercializa tanto, se vende tanto, que al final es abusivo, es ridículo, y eso es lo que te digo. Respaldarse en el hecho de la obesidad, que hay muchos problemas de obesidad, y por supuesto, factores de riesgo y asociados a esa obesidad, y ya no solo obesidad, podrían hablar de sensibilización a insulina y demás, de problemas que puede causar este azúcar. Pero no es el eje, no creo que les importe tanto la salud de la población como para subir el IVA, sino como para llevar a las arcas un 11% más de impuestos, que estamos en la película de siempre. Pero bueno, este canal realmente no es de economía, entonces no vamos a entrar en eso, aunque sepamos de ello, pero vamos a hablar si realmente el azúcar es tan malo. Desde mi punto de vista, el azúcar realmente no es tan malo como se demoniza, ni muchísimo menos el azúcar refinado, ¿vale? Simplemente hay que ser meramente objetivo y conocer la materia. Me refiero, el azúcar puede tener su cabida en programaciones, puede tener su cabida en dietas de, ojo, atletas, ¿vale? Y puede ser terriblemente funcional. Me refiero, sí que es cierto que no es la manera ideal de conseguir la máxima cantidad o una mayor proporción de aporte en carbohidratos que tenemos en la dieta en el día a día,
Pero, por ejemplo, una persona sedentaria seguramente no sería lo ideal si mete al día 200 carbogramos netos o 300 carbogramos netos que 150 sean azúcar, ¿vale? Podemos tener problemas a nivel de la sensibilización a insulina y todo lo que queda derivado a nivel de factores de riesgo con esta, por ejemplo. Pero cuando la gente dice que el azúcar engorda por ser azúcar refinado, el azúcar engorda su capacidad energética. El azúcar engorda su capacidad de 4 calorías por gramo de azúcar. Punto. Es lo que puede engordar. Si comes frutos secos, vas a comer más calorías seguramente en relación y en gramos, porque son 9 calorías por cada gramo de grasas frente a 4 calorías por cada gramo de carbohidrato neto. Entonces, en relación, si comes el mismo peso, por así decirlo, en grasas puras que en azúcar, lógicamente el balance calórico va a ser mucho más positivo para las grasas y seguramente engordes más. Es lógico, no te está engordando el azúcar, te está engordando el cómputo calórico al final del día. ¿Qué? Un abuso de azúcar en dietas mal estructuradas, en personas sedentarias, puede favorecer la desensibilización a la insulina, el aumentar los factores de riesgo y todo lo que está derivado de esto. Sí, por supuesto, es verdad. ¿Que el azúcar engorda? No. ¿Que el azúcar al final es el problema de la obesidad que hay en día? Por supuesto, no. Son los malos hábitos alimenticios de la gente. Porque todos lo sabéis, todos lo veis. Mirad alrededor vuestro. Bueno, los que seguís este canal seguramente coméis limpio. Pero si miráis, por ejemplo, en vuestras casas, mi madre siempre cocina con aceite, todo. Pero va a hacer unas pechugas de pollo. Unas pechugas de pollo. No, he comido limpio, he comido unas pechugas de pollo. Y son pechugas de pollo rebozadas con pan rallado y hechas en aceite. Fritas en aceite. Entonces, ella ha comido limpio porque ha comido pechuga. Pero si ese pan rallado, rebozado, más encima luego, ponerla a freír, has tragado más aceite que lo que trago yo en 2 meses. ¿Me explico? Entonces muchas veces son malos hábitos alimenticios y malas maneras de cocinar la comida. Y que la gente muchas veces piensa que come limpia y realmente no está comiendo limpia. Pero os digo, solo tienes que mirar alrededor el tipo de alimentación que hay. Las vidas hoy en día, la vida en general, es una vida muy frenética. Es una vida la cual realmente vamos continuamente con prisa de un lado para otro. Y nosotros porque estamos quedados de la cabeza con el mundo del fitness, pero la gente de a pie, los mortales, realmente, muchas veces se levantan, se toman un café con suerte, no comen hasta media mañana, que se toman un pincho en el trabajo, comen un menú del día al mediodía o comen algo precocinado cuando van a casa porque no tienen tiempo, meriendan algo de mala manera donde pillan, si meriendan, y a la noche cenan algo rápido porque están cansados y están reventados de trabajar, que es absolutamente normal, pero se come muchas veces lo más rápido que hay. Y ese es un modelo de alimentación muy habitual en nuestra sociedad, ¿vale? Y es muchísimo más causante de la obesidad ese modelo de alimentación que sigue la gente, o esa falta de actividad física o sedentarismo, que el azúcar en sí. Por lo tanto, bueno, también tiene la opción de subir todo el IVA, subir todo el IVA a todos los alimentos al 21%, ¿por qué no? Llegará, ¿no? Ya lo que falta para terminar de ahogar en la sociedad, en la situación que estamos con el COVID, sin trabajo, sin no sé qué. Pero bueno, podemos esperar muchas cosas, de hecho, no va a ser canal ni economía ni política, no me quiero calentar los cascos, algún día haré algún vídeo para que nos riamos todos. Pero en definitiva, lo que os digo, no, desde mi punto de vista no hay que demonizar el azúcar. Lo que se ha puesto sobre la mesa es una excusa idiota para subir otro impuesto más, como absolutamente siempre. Pero el azúcar, como os digo, por ejemplo, podemos hablar en casos que sean funcionales, que es lo que vamos a hablar ahora, fuera de los mortales, de la gente normal. Atletas, el consumo de azúcar puede ser totalmente funcional. Es una manera muy fácil de meter carbohidratos. Cuando un atleta, por lo que sea, Michael Phelps, que come 10.000, 12.000 calorías al día, un atleta como nosotros en volumen, que come 5.000, 6.000 calorías, que estás comiendo al día 800 carbogramos netos, si metes 100, 150 de azúcar, ¿qué pasa? Absolutamente nada, porque al final del día tu cómputo calórico es igual. Y puede ser incluso funcional para que ese atleta coma de una manera más fácil, ¿vale? Siempre que ese atleta, cuando hablamos de perder sensibilidad insulínica, generalmente es personas sedentarias. Pero cuando es una persona que hace cardio todos los días o 5 días a la semana, que entrena un ejercicio de intensidad, ejercicio anaeróbico, ¿qué sensibilidad insulínica va a perder? Pues lógicamente así, si comes carbohidratos, por así decirlo, complejos, sí que seguramente tu glucemia, por ejemplo, ayuno esté más controlada. Pero es que realmente no vas a tener problemas a nivel de sensibilidad a insulina, ni muchísimo menos porque consumas una dieta de 6.000 calorías, 100 gramos o 400 calorías en azúcar, que incluso puede ser funcional, como os digo, incluso en el protocolo perientrenamiento. Dorian, por ejemplo, sus batidos intra, pre, eran con azúcar blanco refinado, azúcar, a paladas, ¿vale? Y yo, muchos atletas míos, cuando por lo que sea, se les acabó la mililoctina, la ciclodextrina, y no pueden comprarla porque ese mes no pueden o por lo que sea, yo les he dicho, escúchame, echa azúcar, misma cantidad, realmente es que no hay ningún problema, es funcional. Entonces, como conclusión, cada cosa en su punto. Seguramente no sea lo ideal para una persona sedentaria, una persona que no hace deporte, una persona que tiene un trabajo muy poco movido,
el basar su alimentación en esto, bueno, no solo basar, sino que ocupa una parte importante de su cómputo calórico. Si comes 2.000 calorías y 500 son de azúcar, pues igual no es un maltrato. Pero si es una persona que, por lo que sea, tiene que comer 4.000, 5.000 calorías y parte de ella entra en azúcar porque te quieres desayunar unos Chocapic 100 gramos para meter tu parte de carbohidratos, tus 80 gramos netos en el desayuno, y los 80 netos, 20 o 25, son azúcar, ni te vas a morir, ni te vas a desensibilizar de la insulina, ni te vas a poner más gordo, ni va a pasar absolutamente nada. Simplemente no va a haber una diferencia significativa, ni muchísimo menos. Bajo las condiciones y premisas que sea un atleta que entrene con regularidad, con intensidad, y por supuesto siga una dieta estructurada y por supuesto tenga una demanda calórica relativamente elevada. ¿Vale? Entonces, chicos, eso es un poquito el vídeo que quería hablar de hoy. Como conclusión, lo que os digo, realmente el azúcar, ¿es bueno, es malo? No, es un alimento más que está ahí, no hay que demonizarlo. No es el causante de los problemas que se ven en la sociedad de obesidad, ¿vale? Ay, tampoco es normal que una persona se beba 2, 3 litros o 4 de Coca-Cola al día. Como hay gente que me dice, a mí, es que tengo, yo me bebo 2, 3, 4 litros de Coca-Cola al día. Oye, tío, bebe agua, ¿vale? Sí, porque es que ni cero, porque tampoco me gusta la idea de que sea cero, aunque sea calórica, no tenga capacidad de calórica, la misma. Es que no es lo ideal, ¿vale? Ni para tu sistema digestivo, ni para tu microbiota, el abusar tanto de ese tipo de bebidas, ¿vale? Fuera de la carga calórica que la pueda aportar el azúcar, por supuesto, que está haciendo un 10-11% de azúcar, si no me equivoco, algo así el etiquetado, claro, te bebes 2 litros, son 200 gramos de azúcar en la Coca-Cola, más lo que metes en la comida, más no sé qué, ahí llegan los problemas. Entonces, por lo que tengo entendido, sí que es cierto que la subida de este impuesto, corregidme si me equivoco en comentarios, es únicamente para la parte de las bebidas azucaradas, que sí que es cierto que puede haber un abuso. Pero no nos confundamos, es el abuso de bebidas azucaradas en sí, que estos que comen azucaradas las podían coger cero y no sé si la solución sería mejor o peor realmente en cuanto a... realmente sería mejor, ¿vale? Pero bueno, seguimos teniendo el problema, es un abuso de bebidas carbonatadas más que un abuso de bebidas azucaradas, ¿vale? Pero ese azúcar no considero que tenga que demonizarse así. Entonces, nada, chicos, espero que os haya gustado el vídeo breve, espero que os haya gustado mucho, dejar el like, suscribiros y, por supuesto, nos vemos en la próxima, chicos. ¡Chao! X-ray, 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 X-ray